Me excusarán, voy a hablar sentado. En mi vida he sido incapaz, yo creo que debe ser un trauma de mi educación católica, porque tengo la impresión que si hablo de pie voy a hablarles a ustedes en latín desde un púlpito. Nunca he podido, en fin, les hablaré sentado. Quiero agradecer ante todo a la Cátedra Alfonso Reyes y a la dirección del Instituto Tecnológico de Monterrey por esta invitación y esta posibilidad de estar aquí con ustedes. El texto que les voy a leer se titula, como saben ustedes, Pájaro que ensucia su propio nido. Es una reflexión acerca de mi experiencia de escritor y de intelectual que abarca casi, se acerca ya casi al medio siglo. En varias ocasiones, con motivo de una conferencia o lectura pública, algún asistente me formula una pregunta. ¿Qué lugar ocupa usted en la actual literatura española? Tras muchos apuros y un lamentable desconcierto, di al fin un día con la respuesta. Ninguno. Como dijo el gran poeta francés Edmond Jabez, mi lugar es una ausencia de lugar, o por mejor decir, un no lugar. Nacido en Barcelona, no me expreso en catalán. Tampoco soy vasco, no obstante mi apellido. Si bien escribo y publico en castellano, no vivo desde hace décadas en la península y me sitúo al margen del escalafón. Por ello, me etiquetaron primero como afrancesado, aunque solo he redactado en francés un puñado de artículos. Ahora me llaman, muy cortésmente, moro, por el hecho de dominar el árabe dialectal de Marruecos y haberme afincado en Marrakech. Ni nuestros entomólogos universitarios, con sus rutinarias clasificaciones, ni nuestros críticos literarios, tan propensos a la vacuidad y redundancia, alcanzan a incluirme en el comodín de una generación, la que ellos denominan del medio siglo, por más que coincida cronológicamente con los agavillados en ella. Mi experiencia personal y literaria es radicalmente distinta y por consiguiente mi obra también. Si formé parte de aquel grupo en mi juventud, dejé de pertenecer a él a partir de Don Julián. El reclamo generacional obedece a estrategias de promoción juvenil o de pereza intelectual. A nadie de buen seso se le ocurriría considerar a San Juan de la Cruz como un destacado poeta de la generación de 1575 o a Góngora de la de 1590. Si va a decir verdad, todo creador de fuste es irreductible a esquemas geográficos, temáticos, ideológicos, etc. La literatura, como la lengua, es móvil, mutante, bastarda. Nadie puede canalizarla por mucho que se esfuerce la academia. Mi singladura del espacio político y ético es también solitaria. Prefiero equivocarme por mi cuenta a tener razón por consigna. Si inmerecidamente recibo algún laurel o honor, me inquieto y dudo de mí mismo. Si me declaran persona non grata, como ha ocurrido ya dos veces a lo largo de mi vida, sé que tengo razón. A mediados de los 60, me alejé sin rencor de mis compañeros marxistas, pero Marx sigue siendo uno de mis autores de referencia. Abrazo desde entonces causas sociales, éticas o políticas que no atraen a nadie o a casi nadie en razón de su escasa rentabilidad. Como los gitanos y los inmigrantes no votan, la defensa de sus derechos no moviliza nuestras plumas. Atento a la norma de escribir sobre lo poco que sé y no sobre lo mucho que no sé, restrinjo el ámbito de mis intervenciones públicas.
Por mi experiencia del racismo y xenofobia en Francia y otros países de la Unión Europea, detecté los primeros síntomas de su reaparición en la homogénea y compacta sociedad hispana, cuando España cesó de ser un país desdichado y pobre, desangrado por sucesivas oleadas de inmigración económicas y políticas, para transformarse en otro, imán de inmigrantes, habitado por esos nuevos ricos, nuevos libres y nuevos europeos que aborrecen al moro y desprecian al sudaca. Así, me he ganado a pulso, como en tiempos del franquismo, la triste reputación de un revoltoso ejemplar de pájaro que ensucia su propio nido. Guiado por mis simpatías y estudios de autodidacta, fui 3 veces a Sarajevo durante el asedio, a una Argelia desgarrada, como Colombia, por los grupos islámicos radicales y las milicias patrióticas, en una guerra despiadada contra los civiles indefensos, a Chechenia en su penúltima destrucción por los zares de antaño y de hoy día. Pues el pájaro que ensucia su propio nido no se recata y enmugrece también algunos ajenos. Soy así un pájaro aguafiestas en todas las acepciones del término, ajeno a grupos de intereses, estamentos y bandas, preocupado tan solo por afinar el canto. Pero, como señaló el poeta Joseph Brodsky en su prólogo a la obra del gran Osip Mandelstam, cito: cuanto más clara es una voz, más disonante suena. No hay coro a quien le guste y su aislamiento estético adquiere dimensiones físicas. Fin de la cita. ¿Quiere decir todo esto que no tengo raíz alguna y floto en el espacio como un globo o colgado de un hilo como una planta aerícola? Nada más lejos de la verdad. El escritor que concibe su obra como una aventura y a la vez como una tarea de sostenido empeño, intentará que su creación conjugue una experiencia vital única y un saber literario profundo y vasto. La busca y hallazgo de antepasados con los que forjará su propio árbol, de esa genealogía de autores cuya existencia prolonga y vivifica, le mostrará sus afinidades secretas con otros escritores abiertos también a una multiplicidad de culturas y lenguas, tanto a la tradición oral en la que bebieron nuestros antepasados antes de la invención de la imprenta, como a lo que comúnmente se juzga alta literatura. El más hermoso jardín, leemos en Las mil y una noche, es un armario lleno de libros. Y ese jardín de árboles de todas las especies, hierbas, plantas y helechos arborescentes, abarcará, como nos enseñó Cervantes, el grato y bien sombreado bosque de la escritura. En el espacio público de la Gran Plaza de Marrakech, declarado por la UNESCO Patrimonio Oral de la Humanidad, he aprendido a escuchar las leyendas, poemas y crónicas de las tradiciones que convergen en ella y que probablemente no difieren mucho de las conservadas por los tesoros humanos vivos de las comunidades indígenas de México y de toda Iberoamérica. Un patrimonio frágil y gravemente amenazado por la modernidad desaforada en la que vivimos. Y junto a esas fuentes vivas, procuro internarme y perderme también en la biblioteca de Babel cervantina y borgiana, en el fascinador jardín de los senderos que se bifurcan. Mi curiosidad por las literaturas de Oriente y Occidente, por los cruces, injertos, polinaciones que se producen fuera de los cotos del saber programado y de las aproximaciones eruditas, reductivas y estériles a nuestros clásicos, me ha arrimado a escritores del pasado cuya lectura es una aventura porque su escritura también lo fue. Hablo de estos autores sin los cuales la literatura en lengua española no existiría o sería trunca y distinta.
de Juan Ruiz, de Fernando de Rojas, Francisco Delicado, San Juan de la Cruz, Cervantes, Quevedo, Góngora, y también de los que componen el acervo universal, ya sea griego o latino, iraní o árabe. Sin olvidar a quienes descubrieron en el Quijote el fértil territorio de la duda y de las posibilidades de juego de la novela, los Sterne, Diderot, Flaubert, toda esa tradición de La Mancha y de las mil y una noches evocada por Carlos Fuentes en un luminoso ensayo. De este modo, las coordenadas de un escritor como yo se revelan afines a las de los creadores en nuestra lengua que cervantean, gongorizan y celestinean. La voz aislada descubre a otras que también resuenan en soledad y no se integran en ningún coro. Son las de las excepciones a la regla normalizadora que conectan la moderna intensidad de la que habla Antonio Saura con un conocimiento de los autores medievales que, libres de toda directiva de academia o de escuela, escribían obras de perturbadora audacia estética y moral que los lectores de hoy sentimos contemporáneas nuestras. Mientras es fácil apandillar a los segundones en una determinada corriente novelesca sin la cual su obra no existiría, quítenme ustedes a Faulkner, a Rulfo, a García Márquez o a Manuel Puig, escojo deliberadamente autores muy disímiles, y centenares de astros que parecen brillar con luz propia se extinguirían. El cantor solitario se inspira en cuanto le rodea y no encaja en corriente alguna. Suavidez omnímora le incita a entrar a saco en la biblioteca de Babel, a beber en las fuentes primitivas, clásicas y modernas, a defender el texto literario frente al producto editorial, a contagiarse del interés simultáneo de Picasso por Velázquez y por el arte africano, a buscar esa inocencia y fulgor que transforma a los frescos murales de Abu Simbel y Luxor en obras de Giacometti. El artista solitario es siempre fronterizo. Transita entre culturas y lenguas. Es coetáneo de poetas antiguos y medievales. Vive en acronía perpetua. Puesto que la mirada de los demás forma parte del conocimiento global de nosotros mismos, procurará mirar y verse reflejado desde la periferia, aunar la intimidad y la distancia, huir de todo esencialismo identitario, interrogar a los espacios culturales extraños y ponerse a sí mismo en tela de juicio. Toda obra nueva debería ser un salto al vacío, imprevisible y aleatorio, la de un acróbata sin red, y no, como dijo burlonamente Jean Genet, de un conductor de autobús con trayecto fijo. A quienes le reprochan mirar afuera y atrás, su atracción singular por gran número de culturas y lenguas, el artista solitario responderá modesto, pero firmemente, que calar en el pasado es la mejor forma de discernir el futuro. El gran Bakhtin expresó mejor que nadie esa atemporalidad que él llama temporalidad más vasta en unos términos que quisiera reproducir in extenso. Cito: una obra no puede vivir en los siglos venideros si no se alimenta de los siglos pasados. Si hubiera nacido exclusivamente en el ahora, si no prolongara el pasado y no se hallara ligada de modo consustancial a este, no podría vivir en el futuro. Cuanto pertenece tan solo al presente, muere con él. Tras lo cual, en una observación destinada a los portavoces del nacionalismo castizo, de la pureza ideológica y a la postre del burdo ensimismamiento, agrega: el significado de una cultura se revela en su plenitud gracias al encuentro y contacto con otro ajeno a él.
Entre ambos se entabla un diálogo que rebasa el ámbito cerrado y unívoco, tanto del significado como de la cultura tomados aisladamente. Formulamos a una cultura extranjera preguntas nuevas de una índole que ésta no se plantearía a solas. Buscamos en ella respuestas a preguntas que son nuestras. La riqueza artística y literaria de Iberoamérica obedece a este intercambio fecundo de miradas e interrogantes, a esta mezcla admirable del mudejarismo y el barroco peninsulares y de un arte indígena de sorprendente inventiva. Mirar afuera y asimilar las creaciones ajenas al servicio de un proyecto nuevo y cualitativamente distinto son manifestaciones de la vitalidad y lozanía del arte y la literatura de un país, en los antípodas del ombliguismo y de las supuestas esencias perennes e inmarchitas. Como no me canso de repetir, una cultura es, a fin de cuentas, la suma total de las influencias que ha recibido a lo largo de los siglos. Me excusarán si me expreso ahora con cierta melancolía. Los pájaros que se esfuerzan en cantar claro, fuera del coro de los que Günter Grass llama palomos amaestrados, y que para colmo ensucian su propio nido, aunque, dicho sea esto entre paréntesis, la realidad sea muy otra, ya que es el nido el que apesta y ellos quienes se esfuerzan al revés en orearlo, son una especie amenazada y sin protección. La trivialidad que nos invade, la omnipotencia y ubicuidad de la imagen y de los medios de comunicación de masas, cuya censura comercial resulta más eficaz y mortífera que la vieja censura ideológica, religiosa o política, imponen el producto editorial frente al texto literario. Promueven valores efímeros, pero rentables. Agitan las aguas que salpican a quienes mantienen aún los ojos abiertos y ensordecen a todos con su griterío. Se me dirá que esto ha acaecido siempre y que los lectores de Joyce o de Kafka han sido, son y serán minoritarios respecto a los de Corín Tellado o Tom Clancy. Pero la perspectiva actual es peor. Los heraldos del fatalismo risueño que denunciaba Octavio Paz han cambiado de bando y ensalzan ahora las leyes inexorables del cruel dios mercado que condenan a las catacumbas a quienes no se pliegan a la pseudoestética del sistema y a su chato conformismo moral y político. Si la tendencia actual se acentúa, estos especímenes de rara avis se convertirán, muy a pesar suyo, en una nueva muestra de los tesoros humanos vivos catalogados por la UNESCO como los que preservan las tradiciones indígenas de México, Centroamérica, Perú, Bolivia o de la plaza de Xemalefna. Pesimismo excesivo. Confiemos en que sea así, pues la cultura sobrevive a menudo a los cataclismos más destructores y busca y encuentra en tiempos de crisis sus propias respuestas. La imaginación opuesta a todo dogmatismo y el conocimiento de la historia y sus ciclos nos permiten abrigar alguna esperanza. No quisiera que para garantizar su supervivencia los pájaros aguafiestas fueran declarados especie protegida. No me gustan los cotos, aunque odie la caza. La cultura, si se museiza, pierde su levadura y estímulo. No muere, pero permanece en hibernación a la espera del dios que le inyecte nueva vitalidad y dinamismo. Me agradaría extenderme en Cervantes y su impronta en la literatura de mi siglo, merced a la lectura aguijadora y sin anteojeras de Borges y Américo Castro. En su presencia implícita, en la estructuración de novelas como Terra Nostra, Tres Tristes Tigres o las de quienes cervanteamos a sabiendas o sin saberlo. Pero me detendré en la tradición que enhebra las diferentes versiones de Las Mil y Una Noches
hasta entretejer el texto más o menos fiable que conocemos. Como es comúnmente aceptado, gran parte de los poemas épicos, leyendas y cuentos que fundan las literaturas de todo el mundo se transmitieron durante siglos por boca de bardos y juglares en los mercados y zocos hindúes, europeos y árabes. No cabe duda de que el Cantar del Mio Cid y el Libro de Buen Amor se inspiraron en textos y poemas de muy diverso origen y que una vez compuestos en una forma aproximada a la que tenemos acceso, el Libro del Arcipreste sufrió la poda de algunos pasajes supuestamente obscenos por nuestros irredimibles eclesiásticos. Estos poemas fueron recitados con mímica y gestos en los espacios públicos en donde se congregaba el pueblo. Pues si la literatura escrita procede a inicio de la tradición oral, esta se enriquece a su vez con aquella. El canje opera como entre dos vasos comunicantes. Menéndez Pidal y Matthew Arnold estudiaron hace ya medio siglo el tema y nos han transmitido algunas reflexiones dignas de tomarse en cuenta. En más de una ocasión he señalado que la lectura ideal de un sector minoritario, pero enjundioso y significativo, de la novela del siglo XX sería una audición por boca de su autor, una lectura en voz alta. La prosodia, el ritmo, el énfasis desempeñan así, como antes de Gutenberg, un papel importante. Sin ánimo de agotar la lista de los incluidos en este apartado, mencionaré los nombres de Joyce, Céline, Carlo Emilio Gada, Arno Schmidt o Guimarães Rosa, por citar tan solo a los ya fallecidos. La mayor parte de mis novelas, de Don Julián para acá, se inscriben en dicha corriente. Pero lo que me interesa ahora es mostrar la vigencia del sistema de los vasos comunicantes con un ejemplo que me concierne. Según una vieja tradición marroquí, los campesinos bereberes consideran a las cigüeñas como seres humanos que a fin de viajar y conocer otros mundos adoptan temporalmente su forma y de regreso al país recobran su condición primigenia. Dicha leyenda inspiró el relato de uno de los narradores, en este caso una narradora, del círculo de lectores de mi novela Las Semanas del Jardín, Los Hombres Cigüeña. El cuento entreteje la fábula y una acuciante realidad en la que no solo las cigüeñas, sino también los seres humanos emigran de África a la fortaleza europea, con la diferencia de que mientras las primeras lo hacen sin trabas, los segundos arriesgan la vida y perecen a menudo en el intento. La novela fue traducida al árabe clásico y un día uno de los mejores cuentistas de la plaza de Jemaa el Fna de Marrakech solicitó mi permiso para adaptar el relato al dialecto de la ciudad con objeto de interpretarlo en la plaza. Inútil decirles que su petición me colmó de dicha. La leyenda oral había pasado a la literatura escrita y tras varios trasvases volvía transmutada a sus raíces. Ningún premio ni recompensa, por altos y prestigiosos que fueran, podrían procurarme tal alegría. El engarce con la oralidad existente en el mundo durante decenas de miles de años, un lapso inconmensurablemente mayor que el de la escritura, me integraba en el ciclo de los préstamos y permutas. Mi mirada hacia atrás me proyectaba adelante. Había cumplido con mi humilde papel de eslabón. La biblioteca, el jardín de la biblioteca, me devolvía a los orígenes, al núcleo seminal, al flujo incesante de la vida. He dicho. Agradecemos al maestro Huitisolo su presentación y quisiéramos abrir la sesión a algunas preguntas. ¿Les pasaron por ahí alguna
tarjetita. O lo hacemos ya por premura del tiempo, lo hacemos directamente. Entonces, en el viendo a este intelectual... Sí, puedo hablar fuerte y articular, perdón, claro, que soy algo duro de oído. Siempre digo, no soy sordo como una tapia, pero sí como un biombo. En este intelectual pajárico, ¿cuál sería el propósito, el mundo que estaría buscando este intelectual nuevo, este pájaro solitario? Es que me pueden repetir, que lo digas otra vez. ¿Cuál sería el propósito, el mundo que estaría buscando este pájaro solitario? ¿Cuál cambio estaría buscando en el mundo? Mire usted, si supongo que si lo supiera no escribiría. Es decir, cuando uno sabe, es decir, la literatura es formular preguntas. Es decir, vivimos en un mundo en que todo se nos da hecho, hay respuestas a todo, desde para elegir la ropa interior, para el modelo de pareja que uno busca para pasar las vacaciones o lo que sea, todo tenemos propuestas y propuestas, y muy poca gente hace preguntas. Lo que yo admiro en Cervantes es que fue el primer escritor que convirtió la novela en el territorio de la duda. En el Quijote todo es dudoso. Se nos habla de un momento dado los autores que sobre este caso escriben. Luego hay un primer autor. Hay un manuscrito arábigo encontrado en un mercado. Hay un traductor que no es fiable. Es decir, todos nos encontramos que todos son dudosos. No estamos ante un texto que ideológico, religioso, etcétera, que nos dice, esta es la verdad, este es el dogma, este es el artículo de fe. Nos encontramos que todo es duda. Esta experiencia cervantina ha sido determinante para mí. De hecho, en los últimos, en la novela que se ha tratado en el estudio preliminar en el Instituto Tecnológico de Monterrey, el sitio de los sitios, pues todo es dudoso. Los personajes no saben si son autores o son personajes inventados por otro autor. Y esto es lo que ocurre, entro de lleno, como entran los autores que me interesan, en este territorio de la duda que abrió Cervantes. Y para mí este es el gran poder de la literatura, es deshacer certezas y introducir al lector en este fértil territorio de las cuestiones que buscan respuesta. ¿Alguien más? Ahí te lo van a pasar. Más fuerte, sí. Es realmente muy grato y honroso para todos nosotros que usted esté aquí, y las palabras que dijo, mencionó a los escritores claves del siglo y de otros siglos. Y mi pregunta está fuera de esto, tiene que ver con el hecho de que he leído mucho a José Agustín Goytisolo, que es su hermano, y conozco pues que forma parte de una familia, de una triada de escritores, y quisiera saber este hecho que lo hace convertirse a usted en personaje de alguna manera para la literatura, al pertenecer a esta familia. ¿Cómo incide en una vida personal tan de pájaro solitario y tan, hasta cierto punto, sólida en la fragilidad? Mire, le diré, toda mi vida me he esforzado en ser una persona y no un personaje. Soy una persona y he evitado, en la medida de lo posible, convertirme en personaje. En España y en el mundo actual hay la tendencia muy pronunciada de la gente que se toma muy en serio a sí mismo y muy poco en serio su propio trabajo. Yo he procurado hacer lo contrario, he procurado tomarme muy a pecho
mi trabajo y no tomarme a mí mismo nunca en serio. Es decir, que si alguien me considera un personaje, pues lo lamento, porque toda mi vida lo que me he esforzado es en ser una persona. ¿Alguna pregunta más? Maestro, ¿no tiene pensado usted venir a anidar aquí a México? Aunque no se enmugre, pero sus reflexiones son muy valiosas. Si no tiene pensado venir a anidar aquí a México. Si tuviese siete vidas como los gatos, pues probablemente México sería una de mis vidas. Porque es un país que me gusta mucho, con el que es sorprendente, pero con Carlos y Silvia Fuentes pasaron una semana en mi casa, en el centro de la Medina de Marrakech, y les llamaba la atención la cantidad de parecidos que hay entre los barrios populares de México y los de Marrakech. Y aquí me encuentro es para mí algo muy familiar, esta variedad de rostros, de orígenes, tan lejos de esta sociedad compacta como era la sociedad española hasta hace poco tiempo, justo antes de que llegara la llegada masiva del turismo y luego la llegada de la inmigración, que ha cambiado algo. Es decir, yo, acostumbrado a vivir en un barrio de París que es el barrio multiétnico por principio, es decir, el barrio del Sentier es un barrio donde los franceses son una minoría más. Es un barrio habitado por judíos, armenios, turcos, pakistaneses, hindús, sobre todo turcos, y un barrio además para mí muy estimulante. Lo describo en una de mis novelas, una de las novelas yo creo más premonitorias de lo que está ocurriendo ahora en Europa, en Paisajes después de la batalla. Por ejemplo, a raíz del golpe de estado militar que hubo en Turquía, mi barrio se llenó de turcos. Y entonces, a mí que me ha gustado siempre tener este contacto con el mundo en el que vivo, encontraba pintadas en las calles que yo no entendía. Entonces, un día le conocí a un poeta comunista turco, le dije, quiero aprender el turco. Y me dijo, mira, a 200 metros de tu casa hay una especie de asociación de trabajadores, vas a hablar con ellos y ellos te enseñarán. Y durante 3 años del año del 84, 85 y 86, mientras estaba en París, iba todas las tardes a esta asociación y allí aprendí el turco. Es decir, me pareció, siempre podemos aprovechar de lo que nos viene de fuera, no tener esta actitud hostil de mirar al extranjero con sospecha. Bueno, yo no digo que todo el mundo se ponga a aprender el turco o aprender el chino, pero siempre hay formas de comunicar. Se puede conocer su comida, se puede conocer. Ojalá hubiesen traído los turcos, llevado a París sus baños, que son un ejemplo de civilización, como los que encontramos en Estambul, hubiesen sido muy útiles para una ciudad como París. Pues, es decir, siempre hay que tomar este contacto con lo supuestamente extranjero como algo que nos enriquece. Toda mi vida ha sido una tentativa de sumar y de no restar. Y decir que si hubiese tenido siete vidas, siempre digo, hubiese dedicado una de ellas en París, como he pasado, otra en Marrakech, como la que tengo, probablemente otra en México, otra en El Cairo y otra en Estambul y alguna más. Teníamos una pregunta. Así. Sí, ¿qué relación hay en su trabajo con la obra de Luis Cernuda? Porque las palabras que usted mencionaba hace rato podrían también aplicarse un poco a la experiencia de este poeta, un pájaro solitario. He tenido siempre una gran admiración por Luis Cernuda, que para mí fue el mejor poeta de los poetas agavillados en esta llamada generación del 27, que en realidad es un término empleado por Dámaso Alonso para no hablar de la generación del 31, porque era el año de la República. Aquí hay un eufemismo para eliminar la República, porque en realidad empezaron a escribir a fines de los años 20, pero se desenvolvieron plenamente durante la República. Yo creo que Luis Cernuda fue el poeta que supo mantener su exigencia poética y mejorarla a lo largo de su vida. Su libro Las nubes, escrito en el año 40, es decir, en el peor momento
de la historia española y de la historia europea, me parece un libro sencillamente admirable, que supo hablar de España con dolor y no entregándose a escribir una poesía partidista. Es decir, yo siempre he dicho que él me influyó, es uno de los autores que, fuera de los clásicos que he mencionado, en mis influencias en los últimos dos siglos han sido obviamente la obra de Blanco White, Valle Inclán de alguna manera, y desde luego Luis Cernuda, que ha sido uno de los poetas de quien he aprendido más. Bien. Tenemos una pregunta. Sí. Juan, yo quisiera que profundizara un poco más acerca de estas cierta resistencia que noté a la hora de que usted se expresaba, de ser encajonado en determinados moldes o concepciones. Me pareció ver en usted ya cierta madurez respecto a su intencionalidad a través de su obra. Entonces, quisiera preguntarle si justamente tiene usted como clarificada cierta intención de repercusión social a través de su obra, o simplemente su quehacer libre de hacer literatura. Yo creo que la obra literaria se ajusta bastante a los ritmos vitales de una persona. Yo suelo considerar desconsiderar mi obra anterior a Señas de Identidad, y probablemente me equivoco, porque no trato de establecer ninguna comparación halagüeña, pero hay una un autor como Góngora no hubiese escrito las Soledades si no hubiese escrito antes las letrillas, todos los poemas sencillos que escribió cuando era joven. Es decir, hay una evolución dentro de cada autor. Lo que yo veo es que, digamos, una especie de fuerza o de agresividad que yo tenía, por ejemplo, en el momento de escribir Señas de Identidad o Don Julián o Juan sin Tierra, pues esta agresividad se ha disuelto o ha pasado un terreno distinto. Lo que predomina en mi última, digamos, en lo que he escrito en los últimos 20 años es una especie de mirada irónica sobre el mundo en el que vivimos y al mismo tiempo de duda permanente. Y aquí viene el proceso progresivo de desautorización. Mi novela Las semanas del jardín, pues no aparece. Yo quería publicarla de forma anónima como obra de un círculo de lectores. Son 27, 28 autores y autoras que opinan a partir de un caso y, por lo tanto, al no haber autor, no hay autoridad. Mi tendencia actual ha sido esta, o más bien, digamos, la sátira de determinados lenguajes, como es el lenguaje de la Iglesia con respecto al sexo en Caraj y Comedia. Muy bien, dos preguntas más. Sí. Buenos días, maestro. No me quedó muy claro, porque usted está hablando de opuestos, cuando la vida es en sí un opuesto. Usted yo lo que pensé que usted dijo que era como un turista, un constante turista, pero yo más que nada lo considero como un viajero que saborea las culturas de los países a donde visita, los matices y las culturas, empapa usted de eso. Entonces, ¿por qué usted dice que a qué corriente pertenece, que a ninguna? Es un poco irónico, ¿no? Porque tal vez sea más propio de un lugar que muchos, que los que viven ahí mismo, en ese lugar. Yo creo que lo importante, bueno, ahora, muy curiosamente, la literatura de viajes en España ha sido muy, muy pobre. Fuera de los cronistas de Indias, en España el número de viajeros ha sido hasta fecha reciente muy escaso. Es decir, que esto es uno de las grandes debilidades de la cultura española, es el hecho de que en lugar de ser una cultura que mira a las demás culturas, esta falta de curiosidad ha hecho que nos hemos convertido, en lugar de ser sujetos de contemplación, hemos sido objetos de contemplación.
decir, no se puede estudiar la literatura española y la cultura española sin recurrir a lo que han escrito los hispanistas franceses, ingleses, alemanes, norteamericanos y un largo etcétera, mientras que la contribución de la cultura española al conocimiento de la cultura francesa, alemana, inglesa o norteamericana simplemente no existe. Es decir, que en lugar de ser sujetos de contemplación, hemos sido objetos de contemplación precisamente por esa falta de curiosidad. Curiosamente en España, bueno, curiosamente no, el reproche que me hacían durante mucho tiempo, ¿a qué viene ese interés suyo por el mundo árabe? Es decir, cuando el problema es ¿a qué viene la falta de interés por el mundo árabe? De un mundo que está a 14 kilómetros de España y da la casualidad de que, dejando aparte los arabistas profesionales, yo soy probablemente el primer escritor que habla el árabe hablado desde el arcipreste de Hita. Calculen el tiempo que ha pasado. Bueno, pues me parece un índice de una falta de curiosidad, de una pobreza absolutamente terrible. Bueno, decir esto en España es mentar la bicha. Lo considero inmediatamente como algo antipatriótico. Pero yo he tenido la experiencia. Hice una serie de filmes para televisión española, se llamaba Al-Qibla, y antes de ir a los países que filmaba, procuraba documentarme y leer toda la bibliografía. Por ejemplo, tomo un ejemplo que recuerdo muy bien, en Irán. La bibliografía en inglés había 100 y pico de títulos, en francés por lo menos 80, en alemán 60, en italiano 40, en sueco 20, en holandés 30, y no había un solo título en español. Y así se iba repitiendo, es decir, encontraba de que esta falta de curiosidad, fuera del viaje de Turquía o de los viajes de Alidey, no ha habido. Es decir, esta falta de curiosidad de los españoles por las otras culturas me parece dramática. Y esto es lo que yo he procurado, precisamente por el hecho de vivir fuera, de estar fuera, al revés, interesarme, aprender idiomas, aprender, leer ver mi cultura a la luz de otras culturas, ver mi lengua a la luz de otras lenguas. Y esto te permite el contraste, porque si no tienes los puntos de referencia, puedes tomar como algo muy importante lo que es un simple reflejo de algo que viene de fuera. Por ejemplo, el Renacimiento español. El Renacimiento español está muy bien, pero es una imitación del Renacimiento italiano. Entonces encontramos siempre monumentos renacentistas más bellos en Italia que en la península ibérica. O el neoclásico, encontramos siempre ejemplos de arte neoclásico más bellos en Francia que en España. Mientras que el arte medieval, esta mezcla extraordinaria de elementos de culturas distintas que produjo bueno, no solo los monumentos de Al-Ándalus, que son únicos en España, sino el arte mudéjar o este barroco que se creó. Pues esto es lo que nos distingue, esto es lo que es realmente original. Entonces, este complejo de inferioridad que ha tenido España con respecto a la cultura europea, la famosa frase del siglo XVIII, de l'Afrique commence au Pyrénées, o sea, África empieza en los Pirineos, ha llevado a rechazar como todo lo que no era europeo como algo de lo que había que avergonzarse. Cuando en un momento en que España esté integrada política, culturalmente y económicamente Europa, pues tenemos que darnos cuenta de que son precisamente las cosas que no tiene el resto de Europa lo que España pueda aportar como más original, que es el mudéjar, bueno. Es decir, es siempre lo que yo veo es siempre una falta, unos errores de perspectiva, precisamente por la falta de perspectiva. Bien, nos llegan dos preguntas por el medio virtual, una de ellas que viene de Querétaro, del maestro Enrique García. Y de alguna manera nos pregunta que si no se consideran tanto dudas como falta de fe en el texto cervantino, sino más bien ambigüedades que son bastante visibles. Cervantes juega con las ideas de los tres autores para formar una base verídica sobre la cual se puede creer en verdad. Al crear otros autores, Cervantes además crea la intertextualidad, además de una serie de posibilidades teóricas de la literatura. Es más bien. Y una pregunta más adelante, sí, maestro. Es difícil dar una. O sea, cuando me plantean preguntas muy concretas, siempre es muy difícil dar una respuesta.
porque precisamente toda mi labor ha sido la de desdibujar lo que aparece como muy fijo y como muy... Mi obsesión principal ha sido el atacar estas imágenes icónicas de la cultura española, que son imágenes icónicas incapaces de abarcar la riqueza de su propio contenido. Entonces, yo creo que la labor del intelectual está un poco en deshacer estos íconos, estas imágenes, y darse cuenta de que la realidad es mucho más rica. Por eso hablaba de situaciones fronterizas. Es decir, lo que me ha interesado siempre, la mirada de la periferia al centro es mucho más interesante que la mirada del centro a la periferia. Esta lección la aprendí pues de los cristianos nuevos y de la picaresca española. Es decir, los autores estaban al margen de la sociedad y su mirada a la sociedad era mucho más efectiva y mucho más auténtica que quienes se sentían ya situados en el centro de la misma. Es decir, mis aprendizajes han sido siempre de procurar mirar de abajo arriba y de la periferia al centro, porque es mucho más interesante la mirada de alguien, digamos, a un miembro de una minoría marginada o despreciada, etcétera, pues es siempre mucho más interesante la mirada del miembro de esta minoría, porque él sabe sí lo que significa el ser marginado y despreciado. Es decir, que en este aspecto no me extraña nada de que durante un siglo y medio el 80% de los grandes escritores españoles fueran de origen cristiano nuevo, es decir, descendientes de conversos, porque estaban marginados socialmente y veían la sociedad con mucha mayor claridad que los otros. Y en la situación actual de la fortaleza europea, yo dije en broma que hace más de 20 años dije en el Instituto Francés de Madrid que en la literatura del siglo XXI en inglés sería escrita por gente de las Antillas, de los antiguos dominios británicos, de la India, de Pakistán, y empieza ya a ser cierto que la literatura mejor francesa vendría de África y del Magreb, y la mejor literatura alemana vendría de Turquía, de los escritores de origen turco. Yo creo que, sin exagerar lo que parecía una paradoja, hay un elemento de verdad. Esta pregunta viene del campus Ciudad de México. Dice, ¿es posible la conciliación entre la razón artística y el materialismo ramplón? Es que el arte tiene unas reglas que no obedecen a las reglas de la lógica o del pensamiento, porque el arte no sería arte si no tuviera, no aceptara dentro de él lo irracional. Es decir, cuando escribía Don Julián, pues si hubiese escrito un tratado doctrinal desde un punto de vista racional para denunciar esta tradición tan ensimismada y casposa, para llamarlo de alguna manera, del nacionalcatolicismo, pues me hubiese quedado en un discurso. Mientras que al introducir elementos oníricos, intentaba crear algo nuevo. Es decir, es la gran lección de Goya. Estos demonios que Goya saca a la luz del día y que parece que están, que afloran a la superficie, a la lumbre del agua, pues aquí está el genio de Goya de sacar todos estos elementos irracionales que forman parte dentro de una colectividad y darles una respuesta que puede parecer alienada, onírica, esquizofrénica, lo que sea, pero que cala en las entrañas de esta sociedad y de esta tradición. Y creo que es la última pregunta de la sala. Sí. Maestro, ¿cómo percibe usted este tema de la marginalidad, del exilio? Toda esta temática que usted menciona y que leemos en sus novelas, en el marco de la globalización, cuando se ve esta como un momento histórico importante que destruye estas diferencias en vez de celebrarlas. Bueno, es un hecho de que el llamado siglo de oro o siglo de cartón dorado, como le llamo yo en la reivindicación del Conde Don Julián,
Es por un lado una manifestación de un grupo de escritores que le llamo el reino de las excepciones geniales, y por otro lado es el progresivo empobrecimiento de toda la posibilidad de una renovación española, de un humanismo español que fue cegado, como lo sabemos muy bien, desde Marcel Bataillon y de Américo Castro, que fue cegado de raíz. Es decir, esta búsqueda de una pureza castiza convirtió a España en un desierto. Es decir, al final del siglo XVIII, España ya es un país fantasmal. Si leemos el No importa de España de Francisco Santos, te das cuenta, es un país que no hay comercio, no hay industria, no hay intelectualidad, no hay nada. Es decir, toda esta búsqueda de la pureza se convirtió en un desastre. Es decir, yo siempre he opinado que la vitalidad de una cultura se muestra en su interés por las otras culturas. Una cultura tiene buena salud cuando se interesa por las otras culturas, se apropia de lo que le conviene para su propio interés, se abre a otros mundos, a otras áreas, y esto es la buena salud de una cultura, y no encerrarse y quedarse mirando el ombligo. Es decir, lo que ocurre en España ahora es bastante trágico. Es decir, tomo el ejemplo del País Vasco, donde vemos reproducirse de una forma clónica todos los mitos, las leyendas de la pureza castiza, de la pureza racial, de los mitos de... Me parece desastroso.